Hola a todos. En este vídeo dedicado a temas de electricidad, más que nada comentaros un par de pequeños trucos o un par de pequeños consejos que se pueden aplicar sobre las baterías que van selladas. Las baterías, las típicas de obsolescencia programada, que las mismas no podemos quitar la tapa superior, no podemos quitar los tapones, por lo tanto no podemos recargar las mismas en teoría y no podemos ver el nivel de agua que tiene la batería. Esta batería, en un vídeo anterior, ya indiqué que era de las de obsolescencia programada, que iba a durar pues 4 años, 4 y medio aproximadamente, y tal cual, ha durado 4 años y medio montada en el coche. A los 4 años y medio ya ha dado problemas. Dejó el coche colgado, se paró el mismo y en el momento de volver a dar arranque, la batería estaba baja de voltaje, estaba baja de nivel, por lo tanto la he cambiado. ¿Cómo podemos saber el nivel de agua que tiene la batería? Pues un pequeño truquillo que podéis aplicar es el de, en algunas baterías sirve, en otras no, el de aplicarle un foco en un lateral, un foco halógeno, lo más, o una bombilla, lo más potente que tengáis, y podemos ver el nivel de agua que tiene la batería. Aplicando el foco en el lateral, ya digo, podemos ver el nivel de agua, como veis, si la agitamos un poco, vemos el nivel de los vasos. Si ponemos el foco en el otro lateral de la batería, pues prácticamente llegamos a ver el nivel de agua de todos los vasos. Solo tenemos que ir moviendo un poquito el foco. Pues nada, es un pequeño truco. Ya digo que sirve con muchas baterías, pero no es la panacea, como siempre. No sirve para todas. Por ejemplo, otra batería que también conocéis de alguno de mis vídeos, la batería del otro coche. Pues nada, con esta es una batería mucho más compacta y por mucho que le pongamos el foco en el lateral, como mucho podemos llegar a ver uno o dos vasos en los dos lados, pero no vemos la totalidad de la batería. Pues nada, lo dicho, es un truco que vale para algunas baterías, pero bueno, no es útil para todas. Para las que nos sirve, pues al menos podemos ver algo. Hemos visto el nivel de agua que tiene la batería en los laterales. Entonces, antes de poner esta batería en recarga, lo suyo es de que este nivel que tiene ahora por aquí, aproximadamente, unos más altos, otros más bajos, pues que ese nivel lo igualemos y al menos le demos un centímetro más de altura de agua. No hay que darle hasta arriba del todo, de la tapa, hasta que el agua llegase hasta el borde, pero sí al menos un centímetro más. Es bastante recomendable que le demos, que le repongamos agua destilada. A esta batería sellada, para reponerle agua destilada, lo que he hecho es realizarle con la ayuda del foco, vemos directamente dónde está cada vaso, y con un taladro una broca de 5 milímetros aproximadamente, de 4 la que tengáis, le he realizado unos agujeros en el centro de cada vaso. Vamos moviendo el foco, tampoco metemos la broca excesivamente, sino que perfore el agujero y que nos quede holgura. Vamos realizando los 4 agujeros y nos permitirá el poder reponer agua en los diferentes vasos. Para reponer el agua utilizaremos agua destilada. Tiene que ser destilada, no vale agua osmotizada o de cualquier otro tipo. Si no es agua destilada, la misma llevará todavía algún tipo de impurezas, entonces puede dañarnos la batería. Siempre hay algún comentario por ahí que podemos utilizarle agua cualquiera del grifo, que a pesar de la cal no tiene problemas, pero bueno, lo recomendable, ya digo, es agua destilada. Es el agua más limpia que vais a poder encontrar y es la más adecuada. Pues nada, he echado un poco en un vaso y con una jeringuilla, ya sea jeringuillas grandes de las de utilizadas en repostería para rellenar pasteles, por ejemplo, o con una jeringuilla pequeña de las utilizadas para jarabes, son las típicas que vienen con los botes de jarabe muchas veces, o las que podemos comprar en la farmacia, pues nada, vamos cargando agua y poco a poco por el orificio le vamos reponiendo. Claro que con una jeringuilla pequeña, pues vamos a tardar muchísimo más en reponer el agua que tenemos que colocarle a la batería. Cuanto más grande utilicemos la jeringuilla, pues más rápida
va a ser la reposición de agua que realicemos. Pero bueno, el método es el mismo. Lo único que tenemos que tener luego un poquito de cuidado es de limpiar el exceso de agua que nos haya podido quedar, los restos de agua que hayan quedado en la parte superior. Y una vez que tengamos el nivel adecuado, que ya he comentado, todavía habría que reponer un poquito más en este vaso, repondré lo mismo, podemos poner la batería a recargar. Sobre temas de batería a recargar, ya dedicaré otro vídeo, y aparte ya he dedicado vídeos anteriores al tema de las recargas de batería. Os pongo abajo el link por si os interesan. Pues nada, hasta aquí solamente estos dos pequeños consejos, el tema del agua destilada y el consejo de cómo abrir las baterías cuando vienen selladas. Les podemos realizar un agujero viendo dónde está cada vaso. Luego estos agujeros, una vez recargada la batería, pues con cinta aislante de buena calidad, sellaremos la misma para que no pierda ácido por la parte superior. Los vapores que genera la batería cuando está en uso en el vehículo escaparían por los laterales, por las pequeñas aireaciones que tiene la tapa en los laterales. Para recargarla, eso sí, para recargarla debemos dejar libres estos agujeros que hemos realizado. Espero que os haya gustado el vídeo. Es uno más de los vídeos que tengo dedicados a batería, a baterías, que os sirva de utilidad. Y lo de siempre, un saludo y que sigáis viendo los vídeos. Repara tú mismo.